Hace unas pocas semanas subí un video, el cual se titula Preguntas que nos ha dejado la leyenda de los chaneques, en donde con mi conocimiento de esta saga, intenté responder algunas de las preguntas que nos dejó la película. Ustedes, amablemente, hicieron el favor de compartirme sus propias teorías o sus puntos de vista a alguna de estas preguntas. Entonces, bienvenidos al video de sus teorías sobre las leyendas. Algo que me llamó la atención es que la mayoría de las veces en historias donde salen fantasmas, estos no crecen, manteniendo la edad en la que fallecieron. Es por ello que pensaba que Teodora y Xochitl no envejecían, manteniéndose de unos 12 años aproximadamente. Pero, vamos con sus teorías. Ustedes mencionan que a partir de que Leo acabó con la Nahuala, todas las almas fueron liberadas, continuando con su crecimiento físico y mental. Personalmente no había pensado en esto, y la verdad es que la teoría encaja, ya que así no se ve tan rara la relación entre Xochitl y Leo, además de la relación de Teodora y Nando, en donde ambas tendrían aproximadamente unos 21 años. Pero a mi parecer es muy malo esto. Digo, el ser fantasma tiene el beneficio de que mantienes tu edad. Entonces, ¿eso quiere decir que si eres fantasma puedes desaparecer por la edad? Y de ser así, ¿simplemente desapareces o puede que llegues a tu edad ideal? No sé, ¿unos 25 años? Esta teoría que habla sobre que los fantasmas siguen envejeciendo se refuta con que en la leyenda del Charro Negro, Santos se ve mucho más viejo al visto en la leyenda de la Nahuala. Este es el punto en donde ustedes han participado más con sus teorías. Desde la teoría que menciona que el padre de Leo acabó con su esposa y después de esto desapareció, hasta las que son más sólidas, como esta que dice que el adivino del pueblo vio el poder que tendrá Leo en el futuro, advirtiendo que será el nuevo Charro Negro, yendo su padre por un objeto mágico, el cual será fundamental, pero debido a que sufrió un accidente el cual provocó que perdiera la memoria, se encuentra desaparecido. Otra menciona que cuando eran pequeños, Nando le puso una araña a Leo, la cual lo mordió. Esta araña era venenosa, por ende, los padres de Leo tuvieron que hacer un trato con el Charro Negro, dando sus almas por intercambio. Otra de las teorías sólidas menciona que los padres de Nando salieron de viaje. En dicho viaje sufrieron un accidente, en donde fue encontrado únicamente el cuerpo de la madre. De este accidente es responsable el Charro Negro para dejar vulnerable a Leo, ya que cuando Leo se comió el poder del Espejo Eterno, activó una alarma, la cual llamó la atención del Charro. Hay una que menciona que la madre de Leo tuvo una vida sexualmente activa, teniendo dos parejas, por así decirlo estables, siendo uno de ellos el padre de Nando, que vimos en las leyendas El Origen, y el otro al que vimos en el altar de Día de Muertos, siendo que no se trata de cambios de diseño, sino que se trata de dos personas completamente diferentes. Yo argumenté que me parecía un sinsentido que el Charro Negro no hiciera acto de presencia durante los 5 años que pasó del final de la leyenda del Charro Negro al inicio de la leyenda de los chaneques, pero ustedes tienen sus propias teorías, argumentando que el Charro quería que Leo recuperara sus poderes para nuevamente poseerlo, ya que sin poderes no le sería de utilidad, e incluso algunos mencionan que siempre y cuando Leo no tenga poderes, no puede ver espíritus y tampoco puede recibir daño de ellos, algo así como ojos que no ven, corazón que no siente. Sinceramente, esta última parte de que a Leo perder los poderes no puede recibir daño no encaja, ya que el más claro ejemplo es que la Llorona podía atacar a personas normales sin un don espiritual. También se argumenta que a Leo perder sus poderes no soportaría la energía espiritual, algo así como lo que pasó en Kung Fu Panda 3, entre la pelea de Po en contra de Kai. Otro tema que fue de mucho debate es sobre los aliados del Charro Negro. Es por ello que tomé la decisión de separarlo en dos puntos. Hasta donde pude ver, dos personas mencionan que los nuevos aliados del Charro Negro son las personas que vimos en los tres cortos de la leyenda del Charro Negro, viendo que dichos personajes se parecen a estos entes que aparecen al final de la leyenda de los chaneques,
teniendo un gran parecido a mi parecer. Ahora va la siguiente parte. Se trata de los enemigos de las películas anteriores, siendo la Nahuala, la Llorona, Santos y Rousseau. Mencionando que al seguir existiendo el Charro Negro, su lazo, o más bien su deuda, se mantiene. Aún así debo decir que a mi parecer, encaja más los otros personajes, pero todo puede pasar. Hay diversas opiniones sobre qué es lo que podría pasar ahora. Hay una que me explotó la cabeza, y no sé si es porque por esas fechas andaba Secret Invasion. Esta teoría habla de que Fray Godofredo lo vimos hasta la batalla con la Nahuala, y el que aparece como un espíritu es en realidad el Charro Negro, el cual envió a Leo a sus misiones, plantando el escenario para que Leo tenga mayor contacto con lo sobrenatural y así sea un buen sucesor. Otra teoría menciona que lo que busca el Charro Negro es venganza en contra de Leo, ya que hace 5 años se cortó su lazo, siendo que el Charro Negro perdió no solo su forma física, sino que también perdió una gran parte de su poder, siguiendo el plan del Duende Verde, haciendo que Leo recupere sus poderes para que sea más doloroso la pérdida de sus amigos. Por otro lado, mencionan que a Leo perder su poder no le sería de utilidad al Charro, es por ello que le ayudó a recuperar sus poderes, esto con el propósito de poseer su cuerpo para ser su sucesor, continuando con el plan principal. Y por último, hay tres teorías que hablan sobre el final de esta saga. La primera menciona que en el nuevo enfrentamiento en contra del Charro Negro, Leo, ya con sus poderes completos del Espejo Eterno, tendrá una brutal batalla en contra del Charro, convirtiéndose en algo así como un Charro Blanco, el cual representa bondad, amor y humanidad, siendo la contraparte del Charro Negro. En esta nueva teoría, Leo y Nando perderán la memoria acerca de todas sus aventuras, teniendo un final triste. Mencionan que al ser películas infantiles, Xochitl y Teodora reviven para tener una vida normal con Leo y Nando respectivamente. Y por último, pero no menos importante, es que el verdadero enemigo será el Diablo. Esta será una batalla épica, en donde Leo contará con el arma más eficaz para este caso, la cual es un machete, dando origen a la historia del abuelo que peleó en el cerro contra el Diablo. Existen muchas teorías, así que si quieres un próximo video con este mismo formato, ayúdenme compartiendo sus teorías. Y recuerda, entre más bases tenga, es más probable que aparezca en el próximo video. Así que no tengas miedo de compartir tu teoría, aun cuando sea descabellada. Pero recuerda, lo importante son las bases. Esta es mi forma de agradecerles por el apoyo que le han dado al canal, demostrándoles que sí los tomo en cuenta. Y aunque no tenga la oportunidad de responderles a todos, créanme que sí los leo. No olvides dejar un like, comparte con tus conocidos, y sin más que decir, les mando un abrazo del tamaño de Urano. Adiós.